Listo. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Karen Martínez y Leonardo Sierra del Grupo de Pedagogía para el Desarrollo Autónomo número 6. Y vamos a realizar el debate de acuerdo a las preguntas orientadoras que se establecen en la guía de actividades. Perfecto. Entonces, la primera pregunta, digamos, orientadora que sale en la guía, teniendo en cuenta las lecturas que se realizaron y las matrices, es ¿cuáles son las principales relaciones de sentido identificadas entre educación y desarrollo humano? ¿Tú qué puedes comentarnos o puedes Bueno, comentar? pues yo creo que más que una relación, como unos puntos específicos en los que se relacionen, creo que van como muy de la mano. En las lecturas que pudimos trabajar durante el desarrollo de la guía, nos dábamos cuenta que, pues efectivamente el desarrollo humano es como establecido a partir de esta declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles generados por la ONU. Y pues desde allí se empieza a hablar más fuerte sobre lo que es el desarrollo humano, que es más como ese desarrollo que se empieza a ver en la sociedad, no solo a nivel económico, sino también en otros contextos. Y en especial nos habla sobre ese proceso que se genera con la educación y cómo la educación es parte fundamental para generar aquellos procesos y para, de alguna manera, fomentar las competencias en los estudiantes que les permitan aportar a la sociedad en ese desarrollo humano. Entonces, creo que más que una, como unos puntos principales, como decía al inicio, es como que van todo el tiempo correlacionados, o sea, todo el tiempo están ahí juntas porque no hay desarrollo humano sin educación y pues sin la educación no se basa en un proceso para generar el desarrollo humano, pues efectivamente no hay ningún sentido en generar pues procesos educativos. Entonces creo que pues esa es como la relación que puede haber entre los dos. Bueno, de acuerdo a lo que yo pienso en este sentido, si tú tienes razón, digamos, en el sentido en que la educación parte de, digamos, el desarrollo humano parte de esa declaración que hizo la ONU, en donde dio como ciertas directrices para empezar a conocer qué era el desarrollo humano, cuáles eran cómo se podían satisfacer las necesidades que se establecían tal vez en un momento anterior cuando realizamos otras lecturas, y ahorita se hace como una coyuntura ya más con la educación, en donde vemos cuál es la finalidad de la educación como tal, qué importancia tiene la educación en el desarrollo humano, y lo cual nos dará herramientas claves para poder continuar, digamos, con una posible implementación. A pesar de que se trata de hacer, no es óptima dicha implementación en muchos países. Sí, en eso sí estoy de acuerdo contigo. De hecho, en muchos países, pues como este proceso del desarrollo humano tiene que ver también con los derechos fundamentales, pues en muchos países no se le da gran importancia a los derechos, ¿no? Porque pues debido a los gobiernos y demás que están generados en dichos países, pues derechos fundamentales como la libertad de expresión o como la posibilidad de acceder a la educación no son necesarios para ellos. Entonces, creo que sí, en eso tienes razón y es que, pues debido a que no se implementa en todos los países, pues el desarrollo humano, pues efectivamente no se ve en ese sentido frente a la educación. Sí, sí estoy de acuerdo con eso. Y pues creo que era también importante verlo desde el video, ¿no? Cuando tuvimos la posibilidad de hacer el análisis del video, también nos dábamos cuenta cómo estas comunidades, a raíz de que tienen también dificultades en el acceso a la educación, pues también empiezan a ser
víctimas de muchos flagelos, pues porque no reconocen cuáles son sus derechos y cómo deben acceder a ellos. Y pues efectivamente ahí también pues no se evidencia desarrollo humano. Entonces, sí, tienes toda la razón, no se implementa en todo lado y esa es la gran dificultad. Sí, la verdad no había tenido en cuenta el video ahorita cuando hice mi primera intervención. Y sí, es cierto. Nosotros empezamos, uno no había visto esa parte y esa parte es muy, muy, tal vez muy de Colombia. Muestra la realidad no solamente de esa región que es el Catatumbo, sino que muestra una realidad que se está viviendo en muchas partes del país, de una o de otra forma. Entonces, pues eso hace que las personas tengan y sientan cierta inseguridad y no puedan, primero, no puedan acceder a una educación, segundo, no puedan vivir tranquilamente y tercero, pues no se atrevan a elegir a alguien y no se atrevan a proponerse como para ser elegidas, que son una de las necesidades que se establecía de la sobre el desarrollo humano. Sí, Listos. yo también lo veía cuando hacía el análisis del video y lo que yo decía era como, bueno, también es importante evidenciar que si nosotros nos estamos formando como educadores, como personas que van a estar en este contexto educativo, pues a veces uno genera estos planes de trabajo y todo desde la comodidad de lo que tiene, ¿no? Y el video pues a mí me daba a pensar como eso, ¿no? Generamos unos planes muy lindos en los que de pronto implementamos todo esto de los objetivos, del plan del desarrollo y demás, pero pues ¿qué hay para estas comunidades que pues si lo vemos nada más aquí en las ciudades, las comunidades con vulneraciones de derecho pues no tienen acceso a de pronto esos planes tan, tan maravillosos que nosotros nos creamos? Entonces también es como la invitación a como profesionales empezar a reflexionar sobre estas dificultades que también se tienen. Sí, señora. Bueno, la segunda pregunta orientadora era, ¿cuál o cuáles son las principales relaciones de sentido identificadas entre pedagogía y desarrollo humano? Si quieres, inicia. Dale. Bueno, pues yo estuve viendo algo en la lectura, sí encontré algo en la lectura de Ferreira y mostraba algunas estrategias. Y yo pienso, o sea, y a veces me recordaba muchas cosas cuando uno está trabajando en el colegio y uno se, como que se encajona o se dice, bueno, mi forma de enseñar es que, como decían ahí, lo elemental y lo acerquites, o sea, lo acerca de, o sea, enfocarse en ciertos temas. Pero no busca otras herramientas que le faciliten a la estudiante comprender y entender el tema y el para qué es el tema, y es que en sí es lo que se basa el desarrollo humano, y la pedagogía es prácticamente casi como un método y la forma en la que uno va a enseñar. Entonces uno como que se encajona en eso y no logra avanzar. Entonces por ahí estaba ahorita observando y habían varias actividades, como son las actividades holísticas. Lo que más me impresionó fue las actividades holísticas. Trabajar las partes difíciles. Hay una de donde dice temas estructurales y temas generativos. Y hay otra muy esencial, que es tal vez esencial en todo momento, que es aprender a trabajar en equipo, con otros, para otros y por otros, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, aquí es donde uno dice, bueno, tiene uno que empezar a pensar qué tiene que hacer, porque por ejemplo en los temas estructurales decía que uno tiene que mantener la motivación y compromiso a través de los intereses, pero ¿de quién? ¿Del profesor o del estudiante? Y muchas veces uno centra las clases en los intereses propios, más no en los intereses del estudiante, que es en sí hacia quien va toda la situación de la enseñanza. Ahora, en cuanto al desarrollo humano, pues uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la relación? La relación con desarrollo humano sencillamente es de que si uno no le muestra al estudiante cuáles son los intereses, pues sencillamente no le va a llamar la atención ninguna clase. Entonces uno tiene que empezar a como relacionarles y le mire, por ejemplo, si está hablando de matemáticas, bueno,
No enseñarle 1 más 1 es 2, sino decirle, miren, ustedes tienen esto, la suma les puede servir para lograr hacer estas y estas y estas actividades en un futuro. Entonces traten de aplicarlo de esta forma y pienso que es una manera muy útil. Digamos también, a veces en los cursos de inglés, no solamente en un colegio, listo, colocan algunas actividades, pero son actividades que no siempre son afines a los estudiantes o a todos los estudiantes y uno le toca buscar una actividad, otra u otra, para lograr la comprensión de los estudiantes. Eso es lo que yo más o menos comprendo esa pregunta. ¿Tú qué Sí, tienes que comentar? estoy de acuerdo contigo. Creo que algo fundamental y que resaltó en las lecturas era que nos decían que habían tres factores importantes, ¿no? Y era la motivación que se generaba en el estudiante para que el aprendizaje fuera continuo. Ese proceso reflexivo que debía hacer el estudiante frente a su entorno. Y el reconocimiento de que el otro también es un sujeto importante dentro de ese proceso de construcción del conocimiento. Y por último, el poder desarrollar y tener las habilidades para afrontar las situaciones, problemas que se evidenciaran en el contexto. Entonces, creo que con esto del desarrollo humano y la educación tan metida en esto, se ha tenido que empezar a reevaluar la manera en la que se enseña. Tú tienes toda la razón. Antes se enseñaba pues con el profesor que era el que tenía como todo el conocimiento y tú como estudiante adquieres el conocimiento y no refutas nada y no reflexionas sobre nada porque es que el docente es el que tiene la razón. Y pues con esto creo que esa pedagogía cambia totalmente y se empiezan a generar como otro tipo de estrategias que permitan generar más un proceso reflexivo frente a lo que me interesa y cuáles son mis habilidades. Entonces, creo que las lecturas son muy enfáticas en eso y es en, bueno, no es solo dar el conocimiento y mire usted cómo lo aplica, sino es qué conocimiento es el que a usted le interesa adquirir, cómo usted lo va a empezar a construir, cómo va a empezar a utilizar ese conocimiento para poder evaluar las dificultades que se le presenten y cómo usted va a buscar soluciones a partir de ese conocimiento que usted construyó de manera individual y colectiva. Entonces, siento que hay una relación total entre la pedagogía y el desarrollo humano en cuanto a eso, en cuanto a que todos estos procesos que se han venido trabajando para implementar el desarrollo humano dentro de la educación ha permitido el avance también a nivel de generar una nueva manera de ver la pedagogía y esas herramientas que yo le doy al otro para que el otro realmente sea el que tenga su aprendizaje según sus habilidades y necesidades. Tú tenías la razón en algo y es que no todos aprendemos de la misma manera. Yo no puedo llegar a dictarle una clase de inglés a todos de igual. Y creo que eso es algo que se ha empezado como a trabajar en los colegios, pero que todavía se tiene un poco de resistencia, ¿no? Yo no estoy en la parte educativa como tal, pero sí he evidenciado trabajando en procesos educativos con los docentes que sí es difícil. Cuando tú traes algo desde la universidad y desde lo que tú conoces, pues es difícil enfrentarse a algo nuevo y empezarlo a implementar, pero creo que se ha empezado a tener avance frente a eso. Además que he evidenciado también que esta parte de el reconocimiento de sí mismo, de sus emociones, de esta parte social, también está jugando un papel muy importante en cuanto a la implementación de la pedagogía. Ya los chicos reconocen, por ejemplo, cuáles son sus emociones básicas, cómo enfrentar una situación de conflicto. O sea, ese tipo de cosas también se han venido trabajando a la par de como las ciencias básicas. Entonces, eso también permite que haya ese desarrollo humano en general. Entonces, pues creo que esa es mi interpretación ya como de
de la realidad que se vive frente a la pedagogía y el desarrollo humano. Sí, Karen, tienes toda la razón. Pues yo trabajo como docente otra y la verdad es muy complicado, digamos, observar algunas cosas y hay muchos niños que tienen, o sea, llegan 25, 30 niños y no es fácil llegarle a todos porque cada profesor tiene su forma de enseñar y cada niño tiene su forma de aprender. Y eso es algo que hacía mucho énfasis en una de las lecturas, mostraba muchas cosas de esas. Y decía, mire, y decía que, o sea, que el docente tenía que tratar de formarse para que no existiera ese tipo de problemas en cuanto a en cuanto al desarrollo humano, ni ir a hacer cosas que no se deben. Bueno, si quieres, seguimos a la tercera pregunta. ¿Por qué el desarrollo humano sostenible se vincula con los objetivos de aprendizaje? Ah, bueno, con respecto a eso, pues pienso que empieza a haber como esa vinculación cuando en el 2015 la ONU genera estos objetivos de desarrollo sostenible e inmediatamente se entrelazan con la educación. Entonces, en una de las lecturas podíamos ver cómo a partir de cada uno de estos objetivos generales se empezaba como a implementar o se empezaban a guiar a los docentes con unos objetivos de aprendizaje o unos objetivos específicos frente a cada objetivo general, para poder empezar a implementar estrategias que desarrollaran las capacidades para lograr el objetivo general. Entonces, creo que se genera esa vinculación desde ese momento, desde que se empieza a ver como todo este proceso de cambio en la educación. Y se empiezan a vincular todos los objetivos de la ONU dentro de la educación. Creo que esa es la vinculación en particular. Bueno, por ahí encontré otra cosa, tal vez para complementar un poco lo tuyo también. Es donde, digamos, la educación sirve mucho para realizar empezar a observar mucho el desarrollo humano. Entonces, por ejemplo, cuando, digamos, hablan sobre los objetivos para el desarrollo sostenible. Hablan, por ejemplo, que el fin de la pobreza, pero ¿qué va a ser? ¿Qué es la pobreza como tal? Entonces, chicos, listo, pueden encontrar el fin de la pobreza, pero es que el fin de la pobreza no es decir, ah, no, tome, le doy, digamos, hablemos de gobierno, de entidades, tome, le doy esto a la persona porque es que está pobre, ¿sí? Eso pienso que es como decirle, ah, no, esté tranquilo, no haga mientras a que yo le doy todo. Mientras que si dicen, ah, no, vamos a acabar de la pobreza, entonces, bueno, vamos a. Por ejemplo, sí, la pobreza se vive tanto en campo como en ciudad. Si ambos tipos de personas que viven tanto en campo como en ciudad les dan herramientas para tratar de solucionar sus problemas de pobreza, estoy seguro que empieza a solucionarse algo. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy viendo y observando que es necesario para empezar a implementar. Además de que, digamos, desde la educación es necesario también empezar a implementar las competencias para que las personas cuando, digamos, ya salgan, ya sea de bachillerato, sean de primaria, ya que muchos estudiantes digamos, de estratos 1 o 2 llegan o hasta primaria o hasta bachillerato y hasta ahí llegan, brindarles competencias necesarias para que puedan defenderse después de que terminen esa parte de estudiar. La idea sí es de que continúen sus estudios, pero por una u otra razón no logran llegar allá, ¿sí? Entonces, Claro, eso es lo que estoy viendo. y creo que esas herramientas son válidas en cuanto a que no todas las personas están dadas a continuar unos procesos académicos más avanzados, ¿no? Entonces, en mi caso, yo soy psicóloga y siempre he trabajado como con población con algún tipo de vulneración. Y yo evidenciaba, por ejemplo, los chicos que tienen alguna dificultad cognitiva, que pues ellos no son dados al ingreso de pronto a una universidad, de ellos no, de pronto no podemos
esperar un avance a nivel académico, pero sí podemos empezar a generar herramientas que les permitan ser útiles para sí mismos y para su contexto. Entonces, hay muchos chicos que Sí, en señora. actividades más repetitivas son excelentes. O sea, tú pones a un chico con un déficit cognitivo a que te organice algo y te lo organiza, te lo deja perfecto. Tú pones a un chico que de pronto le agrade. Bueno, tenía, por ejemplo, en algún programa en el que trabajé, chicos que les gustaba, descubrían que les gustaba la jardinería y se volvían unos duros en eso y era su manera de desarrollar esa habilidad que tenían, Sí, no señora. necesariamente dentro de una universidad. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Los objetivos se dan es en razón de las habilidades que tenga cada uno y de cómo las puede desarrollar. Sí, entonces, de acuerdo a lo que tú dices, es también, digamos, ofrecer, digamos, una educación de calidad. Por ejemplo, donde yo estoy trabajando, el colegio donde estoy trabajando ahorita, pues se tiene el programa de inclusión. Y habían dos chicos, incluso uno se graduó este año, y el chico es extraordinariamente bueno en deportes. Tú le pones cosas en deportes, cosas de, digamos, de desenvolverse físicamente, hacer ejercicio, ejecutar los ejercicios, lo hace perfectamente. Pero tú lo pones, digamos, a él, a hacer producción escrita, a recordar, digamos, cosas sobre alguna temática o algo así, el niño no iba. De hecho, sí estaba el hermanito también. Pero sin embargo, ellos les ponían algo deportivo y sobresalían de una. Les ponían les digamos, a veces se les decía, bueno, chicos, para la próxima actividad de, digamos, de tiempo libre, ustedes van a desarrollar actividades en donde ustedes puedan integrar a sus compañeros. Y los chicos desarrollaron unas actividades muy buenas, ¿sí? Que pronto les faltaba algunas cosas, sí, porque no son profesionales en ese sentido, pero trataban de hacerlo muy bien. Y son chicos que eran muy productivos en ese sentido, tal como tú lo dices. Hay chicos que se desarrollan, son muy manuales y quieren desarrollar jardinería y son perfectos. ¿Sí? Total. Y pues yo creo que también, de pronto, llevándolo un poco a lo que vimos también en el video, yo evidenciaba, por ejemplo, que estas personas lo que reclamaban, me llamó mucho la atención algo que decía uno de los entrevistados, y era, lo único que nosotros queremos es como seguir trabajando la tierra, que es lo que nos gusta, y seguir dejando este legado a nuestros hijos, que también les agrada este tipo de actividades. O sea, no queremos más. Sí, O sea, no ajá, es eso decía. necesario unos procesos complejos de, bueno, educación para todos, entonces todos a la universidad, todos ingenieros, to no, las personas tienen sus habilidades y sus intereses y son muy buenos en eso. Entonces, Sí. siento que los objetivos van dirigidos a eso en especial. ¿Tú para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus oportunidades? Porque también ahí está el otro punto. ¿Cuáles son mis oportunidades? O sea, yo puedo querer ser astronauta y encantarme las estrellas, pero pues yo sé que yo no voy a llegar allá a estudiar en Estados Unidos para ser astronauta porque mis posibilidades económicas, físicas, yo qué sé, no me lo permiten. Entonces, Total. es eso. Es evidenciar mis posibilidades, mis habilidades y mis intereses. Y ya desde ahí empezará a generar mi proceso de aprendizaje. Sí, señora. Bueno, no sé si tú dices si hacemos lo de la reflexión de la experiencia de aprendizaje de una vez. Sí. Bueno, ¿tú qué aprendiste o qué desaprendiste? ¿Qué aprendimos o qué desaprendimos en este paso? Bueno, Si quieres pues te si quieres yo inicio. sí, dale. Con eso vamos una y una. Listo. Bueno, ¿qué aprendí? Muy demasiado. Tal vez donde más aprendí fue con el video. Porque uno viendo el video uno dice, uy, como que pone los pies en la tierra y dice, bueno, tengo que dar gracias por lo que tengo, las posibilidades que tengo, pero también te hace o me hace reflexionar sobre cómo mejorar, digamos, el sistema de vida de esas personas. De acuerdo a lo que estábamos hablando ahorita, que tú lo comentabas, dice, bueno, ¿qué pueden necesitar esas personas? Uno, buenas vías.
para poder llegar hasta allá. Dos, ¿qué Uh-huh. más pueden necesitar? Bueno, una educación de calidad. Si partimos del principio de que muchas escuelas rurales o colegios rurales, a los profesores les toca desplazarse por 2, 3, 4, 5 horas diarias, pues el profesor va a renunciar. Y más que todo que se hacen nombramientos, pues como tan a distancia, es algo complicado mantener a un profesor por más de un año o a veces es muy difícil mantenerlo por un año. ¿Sí? Entonces es algo muy complicado en un país donde es tan irregular geográficamente. Entonces, pienso que se necesitan hacer algunos ajustes en ese sentido para poder mejorar la educación y mejorar condiciones de vida de esas personas. Sí. Bueno, pues, Tú cuéntame. ay, ¿ya acabaste o te No, interrumpí? tranquila, sigue. Bueno, con respecto a lo que aprendí, también creo que estoy de acuerdo contigo en que esta es una de las, a comparación de la otra unidad, esta unidad fue muy interesante en cuanto a las lecturas y el video, porque nos permitió ver algo diferente, ¿no? Siento que uno a veces ve la educación como algo muy de, es aprender una materia y ya, pero no se da cuenta todos los estudios y todo el trasfondo que tiene para desarrollar otro tipo de competencias en los estudiantes. Lo que yo te decía, yo no soy docente, yo soy psicóloga y he evidenciado cómo los pacientes que me llegan, en especial los niños, tienen desarrollada toda esa parte social que de pronto cuando nosotros éramos pequeños no nos desarrollaban. Entonces ellos ya esa parte de lo que te decía, el control emocional, el reconocimiento de lo que es cada uno, el reconocimiento del otro, el reconocimiento de los derechos, para ellos ya es algo habitual. Y creo que yo lo veía como, ah, bueno, sí, les están enseñando eso en el colegio, pero con estas lecturas y con todo esto, me di cuenta que es porque viene de y tiene un trasfondo muy, muy chévere, muy bonito, y que efectivamente, pues las generaciones, y si se empieza a implementar de una manera adecuada todo este proceso, pues las generaciones futuras van a tener unos avances espectaculares porque no va a ser solo una cuestión de cómo consigo dinero y cómo sobrevivo, sino cómo soy consciente de que soy parte del entorno en el que estoy. Entonces creo que eso para mí fue importante aprenderlo y interiorizarlo. Eso, pues sí, eso es como lo que aprendí. Y desaprender, pues no creo que todo es ganancia en esta guía. La verdad, todo es ganancia. No, creo que hay muchas cosas que no conocía y que pues pude profundizar con todo el proceso. Sí, señora. Bueno, pues pienso que digamos de la siguiente pregunta, así como para no, para que vaya como con relación a lo que estamos trabajando, es como la C, que es qué beneficios a nivel personal y laboral obtuvieron producto de experiencia. Bueno, creo que a nivel profesional o laboral me ayuda mucho conocer de este tema, porque siento que no solo desde la educación en el colegio se pueden implementar muchas de estas estrategias, sino también desde mis procesos de intervención a nivel individual y familiar. Entonces, sí, creo que fue importante para mí. Y muy beneficioso el hecho de conocer toda esta temática porque siento que es mi responsabilidad empezar a implementarla mucho en el trabajo que yo hago y que lo puedo realmente hacer y que si pues desde su contexto cada uno lo viéramos de esta manera, pues también aportaríamos mucho a ese proceso que se hace más fuerte desde la escuela. Ok, bueno, desde lo que yo puedo ver desde mi parte personal, bueno, como hacer realizar como una autocrítica, tal vez a nivel personal y laboral también, sobre todo para empezar a implementar muchas de las estrategias que se mencionaban ahí en las lecturas,
Y puede que ahorita en los colegios no se esté implementando mucho esta situación del desarrollo humano, pero digamos que muy intrínsecamente no le están transmitiendo. Entonces pienso que, digamos, eso es una forma de poder enseñar de una manera distinta y hacer comprender a los estudiantes teniendo en cuenta sus intereses. Y a nivel personal, pues empezar a ver qué es lo que tengo que hacer, cómo debo hacerlo, para tratar de no, digamos, a veces no decir, ay, no, es que yo no tengo, no, yo tengo, pero puedo potencializarlo, así como decía en alguna lectura, que muchas veces nosotros nos vemos la parte negativa de una persona, o digamos, tanto, digamos, hablando, digamos, de términos de educación, vemos lo negativo de un estudiante, lo negativo de un docente, pero no somos capaces de ver lo positivo de un estudiante y lo positivo de un docente. Digamos que en esta parte sí tuve la experiencia de realizar como algo parecido sin conocer sobre la materia porque no había iniciado el semestre como tal. Y alguien me había comentado un estudiante, no, es que ese niño, mejor dicho, ese niño no pone atención, no estudia, no hace nada. Y en un momentico, yo este niño lo tengo que sacar este año como sea de ese hueco donde decían dónde estaba, porque no trabajaba. Y bueno, dije, bueno, venga para acá. Y empezamos a trabajar, y empecé a trabajar con él muchísimo, sobre todo en la parte de darle ánimo, decirle. Y él era todo, no, profe, es que yo no entiendo. Le dije, no, no entiendes, no. Tú puedes todavía, tú puedes hacerlo. Y comenzó con notas, digamos, teniendo en cuenta la escala evaluativa que hay en ese momento en el país. De básico no subía. En el primer bimestre, de básico no subía. Y empecé yo a darle ánimo, ya segundo, tercer bimestre, sobre todo, empecé yo a ver altos. Cuarto bimestre empecé a ver superiores. Le dije, cuando terminamos el año, le dije, bueno, ¿y tú qué autoevaluación te mereces conmigo? Y se le dije enfrente de los papás. Le dije, ¿tú cómo crees que te fue conmigo? Me dice, profe, la verdad, gracias porque usted vio algo muy bueno en mí. Le dije, ¿te das cuenta que podías? Me dijo, sí, profe, y gracias a que usted tuvo en cuenta eso conmigo, yo pude mejorar mis otras materias. Le dije, bueno, entonces a seguir así el otro año para que puedas seguir explotando todo eso que tú sabes. Entonces Súper. uno comienza como, digamos, uno como docente empieza a hacerse como autocrítica y decir, bueno, yo necesito que esas personas que están como rezagadas, con bajos y básicos y eso, tratar de subirlas. Y eso me funcionó con él y con otro muchacho. Con una niña no me funcionó porque de verdad la niña no asistía a clase, yo trataba de darle ánimo cada vez que llegaba ahí. No, pienso que la niña tenía otro problema más profundo y no, la verdad, no le pudo ayudar. Bueno, eso te cuento. No, pero súper, de verdad, muy bonita tu historia. Realmente me motiva a uno con ese tipo de historias porque, pues efectivamente lo que tú dices, a veces uno se convierte de alguna manera como en el alcahueta a los ojos de otro. Y realmente no, cuando uno empieza a ver esos avances es que uno dice, bueno, valió la pena. Valió la pena ver a este sujeto como de manera diferente y evidenciar cuál es su potencial y ayudarlo a desarrollar su potencial, no verlo como uno más del grupo y el del problema del grupo. Entonces, sí, ay, no, muy chévere tu historia. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. ¿Vale?